Hola, hola, seguimos aquí en California. Vamos a ir a por el Chinook Salmon. Hay dos puntos donde vamos a sacar este pez en el mismo mapa. El primero de ellos, con una profundidad de 40 centímetros. Yo estoy usando Spawn Sack, que cuesta unas moneditas de oro. Es lo más efectivo que yo he encontrado, aparte de los Lash Minnows, pero los Lash Minnows tienen el problema de que son bastante más caros en moneda de oro y que atraen también al bass. Entonces vamos a pegar ahí algunos bass pequeños, por lo que vamos a perder aún más en la inversión en monedas de oro. Con el Spawn Sack solamente nos va a atacar el salmón. Si no quieren invertir en unas monedas de oro, pues los Natural Eggs que tienen aquí funcionan también bastante bien. Yo simplemente le tengo al Spam Sack, lo tengo como que sale o que tiene más frecuencia, que el pez duda menos a la hora de comérselo, y por lo tanto está muy bien. No es muy caro monedas de oro, me parece que por 3 o 4 monedas te dan 25, por lo que está bastante bien. Aparte que, claro, cada de estos van a sacar un buen salmón, que da mucha experiencia, da puntos, da dinero, etcétera, etcétera. En el mapa vamos a ir, pues, al lado de la presa. Igualmente, pues, pueden mirar la recomendación del pronóstico del tiempo, a los horarios para pescar, más aquí este pez pega siempre, está ahí siempre activo. Yo siempre noto que hay picada. Entonces ahora tenemos 40 centímetros de fondo de línea. Entonces el lance que vamos a hacer va a ser aquí a este lado. Si ven ahí en el fondo, si pueden ver ahí en el fondo, hay un grupito de piedras, y justo ahora, claro, se ve poco, y justo delante de esas piedras, en forma de una V invertida, aquí como la ven ahí, hay como un pues el reflejo de los árboles que están de atrás, que hace no en la sombra, sino en la parte que brilla, pues hace como una V invertida. El lance va a ser aquí, delante de esas piedras. Unos entre 24 y 20 metros, diría yo. Entonces, bueno, más o menos apuntamos por ahí. Me he pasado un montón. Yo tengo cargado un equipo que con hilo 28, ya que aquí la distancia no nos afecta, o sea, no tenemos que llegar muy lejos, pues podemos usar un hilo bastante fuerte, una boya que más bien aguante la corriente, que aquí hay bastante corriente y se nos mueve del sitio la boya, por lo tanto, pues la carnada pues se mueve igual. Hay una particularidad: si se fijan aquí, antes de los 21 metros, la corriente te lleva hacia la derecha, o sea, te saca del sitio. Pero a partir de los 21, me pasé ahí un poco porque tengo la velocidad puesta al máximo y no debería, para retroceder. A partir de los 20, ahora como se fijan, 21, perdón, empieza a ir hacia allá, hacia el otro lado. Ahí está la corriente. Entonces, pues una vez que alcancen el borde, vénganse a los 21 metros, 20 metros, y verán que la boya pues regresa hacia el otro lado. Esto nos va a ayudar aquí en este spot para mantener un poquito más tiempo la carnada en el sitio que es. Aquí ya tenemos el primero, el Chinook Salmon, un pez horripilante, súper feo, color rosita salmón. Pero bueno, la cara parece un animal prehistórico. Da 219 puntos de experiencia, uno de 6 kilos 300. Vamos a ver lo que paga también. Así ya tenemos la información completa. Pues paga 63 machacantes en cash. Pues sacaremos muchos aquí en este. Con esta técnica. Ese es uno de los puntos, y el otro punto, tendremos que subir a 135, me parece, 140 metros le voy a poner, o eran 130, perdón, 128 solía poner yo, 120,
28 metros y el lance va a ser delante de estas piedras, como por aquí, en el caso mío con esta caña, con esta configuración al máximo va a ser, ven que si ponen por ejemplo la boya chubi va a ser mucho más lejos, por lo tanto yo aprovecho para hacer para que la distancia me coincida. Lanzamos ahí, déjame bajar la velocidad y no me pase lo de antes. Y bueno, llegamos a 34 metros con la puntera hacia acá para que me quede en el sitio correcto. Regreso hasta 23 metros, 24, 22. Por ahí se puede pescar. Yo a partir del 26 lo dejo que caiga al fondo. Si no noto que hay nada instantáneamente, aunque aquí ya no te ves, que hay un pez allá abajo, por lo tanto lo vamos a dejar. Si no, van retrocediendo 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, hasta que tengan la picada. Por aquí ya pegó otro. Este parece más grande, ¿eh? Porque no quería recoger. No, ahora ya viene. Ahora ya viene bien. Yo recomiendo alternar los dos puntos. Pesquen o no pesquen, aunque aquí siempre que lancen y tengan un poquito de paciencia van a sacar un pez. Para no quemar el sitio, van lanzando primero en un punto, luego cambian la profundidad, lanzan al otro. Yo así es como he conseguido mayor efectividad, lanzando siempre al mismo punto, luego tarda un poco el pez en volver a aparecer, por lo tanto así que mientras el pez aparece en un punto, ustedes ya están pescando en el otro. No quiere subir, ¿eh? Ven cómo cambio la manera de tirar, o sea, me muevo hacia un lado o hacia otro para que cuando se queda trabado en ciertos metros y no viene, que se pone duro, pues si cambian la caña apuntando hacia un lado o hacia otro, hacen que el pez empiece a volver a venir otra vez, ya que claro, empiezan a jalar desde un punto diferente. Este da 210. Pues es así, lanzar aquí a este punto, lanzar allí delante de las piedras y recogerlo hasta 26, luego van recogiendo 1 metro, 1 metro, 1 metro, si no notan nada, hasta 22, 23 lo pueden traer. Les voy a decir también cómo se puede sacar aquí un trophy. Ya es un poquito, no tarda tan poco como los otros. Este tengo aquí puesto un hilo de 28. No, voy a dejar el mismo. Le voy a cambiar el anzuelo y le voy a poner un 6-0. Cambio el anzuelo, pongo un 6-0. Y le voy a poner el large minnows. ¿Por qué pongo el anzuelo 6-0? Porque con un anzuelo 4-0 voy a levantar también el chinook, el salmón normal. Y no queremos levantar el salmón normal, queremos ir a por el trophy nada más, porque estamos usando una carnada que nos sale muy cara. Los minnows yo los pongo a 35 centímetros en el spot de la derecha. 35 centímetros. Pongo el anzuelo del 6 y pongo el large minnows. ¿Qué pasa con el large minnows? Que los bass, las lubinas lo atacan también, pero al poner el anzuelo del 6-0 también nos evitamos que alguna lubina nos robe el minnow. Pues el lance lo tengo en 35 centímetros y el lance lo voy a hacer pues como veníamos haciendo aquí del lado, delante de las piedras aquellas. Tal. Yo voy a seguir el trophy este no sale tan rápido, entonces lo que voy a hacer es que me quedo yo un ratito por aquí pescando, les pongo una música y espero pues cuando antes de que acabe ya tener el pez y pongo todo en cámara rápida. Nada, espero que esto todo les sea útil, que mejoren en experiencia, que ganen dinerito para comprar equipos. Y nada, cuiden los sitios de pesca, trátenlos con cariño, para que les sirvan a nuestros hijos también. Uf, es que lo tengo ahí que ya está como moviendo, pero puede ser uno normal que está jugando con él. El trophy no, nunca he tenido así tanta suerte.
Estaría bueno, nunca he tenido así tanta suerte de pescarlo a la primera. Pues lo dicho, yo lo dejo por aquí de vos y sigo yo pescando un rato a ver si tenemos suerte. ¡Oh! ¡Rastafari! Una vez más ya llega el Naya Bingy Mam. ¡Danza Family! ¡La crew! Cuando no sabes qué hacer, te sientes perdido y estás confundido. Debes mantenerte siempre real para no sucumbir al poder del maligno. Con lo que quieres llevarse tu alma, enterrarla y quemarla en el abismo. Así que escucha lo que yo te digo y empieza a actuar por ti misma. Una vez más llega Super Naya Bingy Mam, cargando el mensaje del rey. Desde lo alto allá en el monte Zayam, resistente al tiempo en Addis Abeba. Una vez más llega Super Naya Bingy Mam, cargando el mensaje del rey. Santas escrituras aprendo y enseño según la ley de Moisés. Hoy es invocando el poder de la Trinidad para que aceptes al único rey. Será así ahí ya. Ay, 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 haga ya. Y las enlaces, guíame en el camino y no dejes que me aparte. Bro, deje mi arte en el combate. Pues el mensaje que traigo viene desde allá de lo más alto. Una vez más llega Super Naya Bingy Mam, cargando el mensaje del rey. Desde lo alto allá en el monte Zayam, resistente al tiempo en Etiopía. Una vez más llega Super Naya Bingy Mam, cargando el mensaje del rey. Desde lo alto allá en el monte Zayam, resistente al tiempo. Vine para enseñar cultura, por eso desde las alturas recibo la vibración más pura. Hace tiempo ya que despejé mis dudas y vencí fuerte. Napoleón conquistador te ayuda combatiendo la locura. Con santas escrituras, pues cuando tengo mal, también tengo quien me cura. Aunque la batalla se presente dura, viste aquí no hay dársela si hay la mano que me fe mi cura. Una vez más ya llega Serena y a Bingy Mam, cargando el mensaje del rey. Una vez más llega Super Naya Bingy Mam, cargando el mensaje del rey. Desde lo alto allá en el monte Zayam, resistente al tiempo en Addis Abeba. Alcé mis brazos hacia el cielo, clamándole al Señor, pidiéndole misericordia y consuelo para mi pueblo que se encuentra a ras del suelo. Como a ras del suelo veo al mundo entero. Hey, yo. Muchos se queman con el fuego, partícipes de Babilón, que por sus maldades viven ciegos. No, imperios que de hombres son dueños, hombres que solo gozan de libertad en sueños. Por eso digo basta, escuchen ahora el rasta, en nombre de que están en Santa Marta, en los que en su altura descansan. Digo basta, paren esta farsa antes que sea demasiado tarde, no puedan salvar sus almas. Just to make it quick, woman tend to the sick. Cause there must be something she can do. This heart is broken in two.
teller it's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory. Night nurse, only you alone can quench the setters. See no doubt. I need attendance from my nurse around the clock. Cause there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Night nurse, only you alone can quench the shutters. My night nurse, all the pain is getting worse. I'm hurt by love. See no dog. I need attendance from my nurse around the clock. Cause there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Aquí lo tenemos ya a las 7 y media de la mañana en un día soleado. El traffic chino, salvo. Ahí está, les recuerdo también siempre traer las licencias, fijarse que las tienen compradas, porque las multas por pescar el salmón sin licencia son bastante grandes. Este pesó 16 kilos 200, medio un metro y pico, 731 puntos de experiencia, ¿da? Y paga 162 en cash. Bueno, pues ahí lo tienen, Spawn Sack o Artificial X o el Large Minus para el Trophy. Pues nada, los dejo hasta aquí. Cuiden los lugares de pesca y nos vemos pronto.